esta situación y también los hechos de violencia recurrentes que se dan entre ciudadanos cuando están conduciendo. Yo creo que indudablemente es un mensaje que hemos de asumir como sociedad. No es posible que sigamos estando en riesgo de comportamientos de esta índole irresponsables. ¿Qué se puede hacer al respecto? Primero, toda aquella persona que tenga la oportunidad de expresarse en público, de mandar mensajes, hacer llamados a la calma, a la tranquilidad, a un tema incluso de un manejo psicológico responsable, diría yo. A la defensiva. Por supuesto, pero sobre todo, porque imagínate el caso, tú vienes conduciendo bien sobre la... Sobre la Jerusalén. ¿Qué se te ocurre que en el carril que tú vas bien te va a aparecer un tipo de frente cuando hay un separador que bajo ninguna lógica crees que te va a aparecer ahí? Estamos poniendo en riesgo vidas de personas que están siendo responsables en su actuar. No podemos permitir estas circunstancias. Pero te acordás de que estos casos que todos han mediado el alcohol, y yo recuerdo que habían hecho una reforma para ciertos grados de alcohol, no sé qué pasó con esa reforma, si les doblaron el brazo los bares, no sé, ¿verdad? Al final, lo cierto es que esta gente maneja con esta inmunidad e impunidad porque creen que se van a salir con la suya, porque esa cultura tonta que suele tener el salvadoreño de privilegiar al vivián, ¿no? Ese saltó la fila, mire qué inteligente, ese es un vivián. Mira, no pagó los impuestos, puso otra cosa, ese es un vivián, ¿verdad? No es algo de admirar. Mira, se fue en el sentido contrario y logró salir adelante. Ese es un vivián, no es de admirar. Eso es lo que sucede. Ahora, también el tratamiento.